Muy buenas compañeros de juego, bienvenidos a una nueva edición de Fase de Mantenimiento. Sí, este es mi pijama. Son las 2:30 de la mañana y tengo más sueño que unas puertas de gatito al lado de una estufa. Pero os traigo las novedades de Ludonova. Han tenido a bien mandarnos sus dos nuevos juegos, que son Hollywood Golden Age, que venía con la caja al revés, pero Hollywood Golden Age de Rainer Canizia, o Rainer Nizia, el doctor Nizia, y el Ceylon, de estos señores de aquí, que todavía no me sé el nombre, me lo estudiaré para cuando le haga la reseña. Se abren, se enseñan todos los componentes que traen, vemos todo lo que tiene y ya, más adelante en otro vídeo, le sacamos la reseña. Vamos a ver qué tal. Pues nada, mozuelo, vamos a ver las novedades de Ludonova. Vamos a empezar por este Hollywood Golden Age de Rainer Nizia. Es una reimplementación de un juego llamado Traumfabrik, Fábrica de Sueños, Dream Factory en inglés. La ilustración chulísima. Tenemos ahí a Audrey Hepburn en la portada. El arte es bonito hasta que duele. El diseño gráfico es de David Prieto, Drama Plástica. Un abrazo enorme desde aquí. Y vamos a ver qué tal. 3-5 jugadores, 45 minutillos, más de 12 años. La caja bastante recia. Componentes muy buenos. Y vamos a ver lo que nos trae, porque pesa esto un cojón de pato. No sé cuánto pesa un cojón de pato realmente. Supongo que mucho. Aquí tenemos el manual de instrucciones. La letra bastante grande. Todo muy. Anticiparos que no sé jugar. Bastante bien explicado parece. Con muchos dibujitos hechos para nerdos como yo y sinopsis de las películas que saldrán en el juego. Aquí tenemos un señor tablerete. Madre mía. Cosa más hermosa. Joven imbécil muere atropellado por tablero. Ahora. Aquí está en plano. Aquí tenemos Hollywood, tenemos algo que parece una puntuación, no lo sé. La Paramount, Beverly Hills. Vemos distintos huequecillos que supongo que serán para poner las cartas. Tenemos aquí un Hall of Fame o algo así. Los estudios de Charlie Chaplin, los tenemos aquí abajo. En fin, el tablerete me parece bastante bonito. Aquí tenemos el troquelamen con actores y directores bastante conocidos. Tenemos a George Cukor, tenemos a James Stewart, Marlene Dietrich, Jack Lemmon, gente bastante conocida, Orson Welles, el famoso 8. Tenemos aquí gente que hemos visto más de una vez en nuestra vida. Aquí puertas, aquí algo de música, aquí algo de vestuario. No sé qué demonios será cada una de estas cosas. Vivian Leigh, Robert Mitchum. Tenemos aquí dinerete. Y tenemos algo que parece los Oscar o algo así. Nos dice que coloquemos la estatuilla en las peanas de plástico que encontraremos en la caja. Y aquí tenemos una claqueta. Pantallitas, que supongo que será una para cada jugador, para ocultar las cositas, para que no se vea lo que tenemos cada uno. Aquí tenemos un cascoporro de algo, no sé exactamente lo que es. Parecen como que fotogramas de películas. Roma Holiday, Wall of Fire, Arsenic of Fall-Lay, Ninotka, Historia de Filadelfia, El Gran Dictador, peliculón de Chaplin, si no lo he visto lo recomiendo. Gone with the Wind, Lo que el viento se llevó, Casa Blanca. En fin, un cascoporro de película, Ciudadano Kane. Qué maravilla, Dios. Qué buena es. Fort Apache, también peliculón. Ben-Hur, King Kong, Mogambos, de Los Simpsons. Vaya par de Mogambos. En fin, un cascoporro de cosas que supongo que serán películas, pero que no sé qué demonios representan. Y aquí tenemos, pues, lo que serán las peanillas que tenemos y un cochecito blanco que sirve para. Brum, brum. No lo sé. Cuando vea cómo funciona el juego, ya os explicaré en qué consiste ese cochecito blanco y para qué sirve. Pues esto básicamente son los componentes que nos trae este Hollywood Golden Age. Uno de los poquitos juegos a los que le tengo ganas de Rainer Nizia. He jugado a algunos que no me han gustado mucho y he jugado a otros que sí. Tigris y Éufrates me ha gustado, pero en cambio hay otros juegos que no me han terminado de convencer de Nizia. Y ahora, cerrado. Aparcado. Pues esto es lo que nos trae este Hollywood Golden Age. Lo pongo aquí y ahora pasamos al Ceylon. ¡Oh, madre mía, lo que pesa Ceylon! Joven imbécil, muere atropellado por juego. Pesa también otro quintal. Ceylon de Susan Sinsley y Chris Sinsley, de los Sinsley de toda la vida. Ceylon representa a Ceilán, la famosa república, en un nombre internacional.
Una de las grandes particularidades que tiene es que juegas en el turno de los demás, es decir, es simultáneo. Es un juego donde los turnos no son compartimentos estancos, sino que compartís cada uno al estilo de, ¿qué os digo yo?, de Port Royal y juegos así. El arte está chulísimo, es de Laura Bebón. También lo que sería el diseño gráfico viene de mano de Drama Plástica, de David Prieto. 2-4 jugadores, 60 minutillos para más de 10 años. Tenemos esto aquí. Se supone que representa la época en la que en Ceilán se cultivaba café y vino una especie de hongo o algo así que mandó el café a tomar por saco y la gente para subsistir se le ocurrió plantar té. Y ese té tenía denominación de origen de la República de Ceilán. Madre mía, qué cajonaco trae esto, Virgen del Carmen. Manual de instrucciones en inglés, el archivo en español. Tampoco sé jugar. He visto el vídeo de Massivi. He visto más o menos cómo va. Tiene muy buena pinta. Las instrucciones muy sencillotas, por lo que veo. Bastante bonito. Y con la variante para dos jugadores, que tiene algunas reglas especiales. El punch board o troquelamen. Lo tenemos aquí. Troqueles de varios colores, olores, sabores, formas, materiales. El troquel es un poquito más fino que el que tiene el Hollywood, pero también es de bastante buena calidad. Los troqueles numerados cada uno de ellos. Aquí están los tableretes que vamos a ir construyendo en distintos niveles. Estos troqueles ya sí son un poco más hermosetes. ¿Ves? Son un poquito más gorditos. Tenemos aquí y tenemos el tableretes de lo que será nuestro Ceylon. Tiene el mismo tamaño que Hollywood Golden Age. Un señor tablero, no sé cómo demonio lo voy a sacar cuando haga la reseña. En fin. ¡Socorro! Y aquí tenemos Dimbula, que es la mujer de Apu. Tenemos a Candy, que es caramelo mal escrito. Uva, que sale en Viticulture. Y Ruuna, que no se me ocurre nada. Así que básicamente este es el tablero. Aquí tenemos los distintos compartimentos. Vamos a ir poniendo los distintos espacios que iremos complementando con estas cositas de aquí, que iremos dándole distintas alturas. El tras de puntuación, un trenecito, en fin. Esto es lo que sería el tablero principal. Bolsitas de plástico. Fichitas varias de todos los colores, olores, sabores, formas y materiales. Trae algún toquecillo así especial que os lo voy a enseñar. Tenemos aquí estos individuos de porte bastante altanero. En colores de cada uno de los jugadores, supongo. Aquí tenemos esto. Las bolsitas. Los distintos tipos de té que vamos a tener. Más bolsitas. No, pues bolsas no es, ¿eh? Aquí tenemos distintos toquecillos de madera finitos que vamos a ir utilizando. Taquete de cartas. Y aquí tenemos los tableretes individuales de cada jugador. Vamos a tener uno por cada jugador con hasta cuatro, que es el número máximo que vamos a tener. Y aquí tenemos a Chip de La Bella y la Bestia y a su madre. Pues básicamente esto es lo que nos trae este Ceylon. Y esto es la apertura bestial de los dos nuevos juegos que nos traen los amigos de Ludonova. Paso a cerrar el vídeo, que quiero estudiarme ya estas cosas y empezar a reseñarlas ya. ¡Quiero jugarlo! Pues nada, mozuelos, esto es lo que da de sí esta presentación de los dos nuevos juegos de Ludonova, este Ceylon de Susan Sinsley y Chris Sinsley, de los Sinsley de toda la vida, y este Hollywood Golden Age de Reinier Nicia, reimplementación de Dream Factory de Traumfabrik. Qué alemán tengo, madre mía. Ay, tengo sueño, así que no voy a enrollarme mucho. Que próximamente le va a caer reseña a los dos. Ceylon, ya habéis visto en la explicación más o menos. He visto de qué va, tiene pintaca, pero pintaca. Y Hollywood Golden Age, ya sabéis, no soy muy de subastas. Le voy a pegar un tiento. Si lo veo chachi pistachi, le cae reseña. Tiene muy buena fama, dicen que es de los grandes de Nicia. Así que espero que me guste. Ya irán saliendo las reseñas. Hasta entonces, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos en el tablero. Chao, familia. Vídeo patrocinado por Juegos de la Mesa Redonda, tu tienda de juegos de mesa online.